Belén, una joya de arquitectura barroca. Belén representa para los cristianos el lugar donde Dios, hecho hombre, vino a nosotros. Este escenario se convierte en el símbolo de la orden religiosa de los betlemitas, fe y esperanza de estos abnegados religiosos que dieron por su vocación muchos años de su vida, entregando caridad a nuestro pueblo San Antonio de Caxamarca y muchos pueblos de nuestro país y América. Los betlemitas fueron seres comprometidos. Se sumergían en lo más profundo de la pobreza, la marginación y la enfermedad, para luego construir, capacitar y servir al mundo indígena y al mestizo en toda América. Llegaron a Cajamarca en el año 1677 a hacerse cargo del hospital Nuestra Señora de la Piedad, institución administrada hasta ese momento por los Hermanos 24, asociación benéfica compuesta por personas notables de la ciudad San Antonio de Caxamarca. En 1699, iniciaron la construcción de esta maravilla en piedra que hoy, después de más de 300 años, admiramos aún inconclusa, pero cargada de humanidad. Estos muros que ahora contemplamos vieron pasar escenas de caridad, dolor, sufrimiento, felicidad, conocimiento y misticismo. Ellos son el orgullo de nuestra ciudad, ya que nuestros propios antepasados indígenas y mestizos cincelaron en piedra este especial lugar. El complejo monumental de Belén está constituido por la Iglesia de Belén, el Hospital de Hombres y el Hospital de Mujeres, ubicándose en un solar de los curacas, que gobernaron Cajamarca desde antes de la llegada de los incas. Comprende dos manzanas que quedan al sur de la Plaza de Armas, en la intersección de los jirones Junín y Belén. La Iglesia de Belén. Construida en piedra de cantería, nombre que en Cajamarca se da a la piedra volcánica, la misma en la cual se asienta sobre una planta de cruz latina con crucero interno de brazos muy cortos, apenas insinuados. Esta iglesia resalta por la correlación entre el orden de la planta y la proporcionalidad de sus cubiertas y elevaciones. El frontispicio de la iglesia tiene las bases de las torres a los costados, que rematan en frisos adornados con rombos en alto relieve, y sobre el primer cuerpo, una torre inconclusa mostrando similares rombos. La iglesia tiene una monumental portada al centro, con dos tallas en madera del signo betlemita. Sobre el vano de la misma, en la parte central, dos ángeles delicadamente tallados en piedra, como sosteniendo el símbolo betlemita, en el cual vemos representadas las tres coronas de los Reyes Magos y la estrella de Belén. A ambos lados de la portada observamos una impecable talla de dos hermosas columnas salomónicas. A uno y otro lado de la portada, cuatro hornacinas donde están las esculturas de los santos fundadores de importantes órdenes religiosas. A la izquierda, San Agustín y Santo Domingo de Guzmán, y a la derecha, San Pedro Nolasco y San Francisco de Asís.
El segundo cuerpo de esta iglesia tiene la misma disposición de las columnas salomónicas, pero solo con dos hornacinas. En la de la izquierda, San Ignacio de Loyola, y a la derecha, San Juan de Dios. En cambio, al centro, se ha tallado una gran venera frontal, acompañada de caras de ángeles alados que ocupan las enjutas. Ocupa el espacio superior de la entrecalle el gran ventanal tetralobulado, entre cuatro ángeles de gran plasticidad y movimiento tallados en las enjutas del ventanal. En el tercer cuerpo se ha abandonado la rigidez de las líneas rectas continuas y se ha introducido el movimiento de unas flexiones curvas y ondulantes en todos sus componentes. Las tres hornacinas, formadas por anchas bandas decoradas, están remarcadas externamente por unas molduras salientes, a manera de pequeños arcos cobijos, pero de perfil continuo desde la base de la hornacina. En la hornacina de la izquierda, San Joaquín. A la derecha, Santa Ana. En el centro, la escultura de la Sagrada Familia, recientemente colocada. A cierto nivel, sobre las hornacinas arqueadas y sin apoyarse en soporte alguno, corren unas finas molduras cóncavo-convexas. Desde los extremos del muro hacia el centro, donde se enrollan en volutas, y sobre ella la escultura de las tres virtudes teologales: la fe al centro con un cáliz en la mano, la esperanza a la izquierda con su simbólica ancla, y en el extremo derecho, la caridad con un niño en sus brazos. Esto significa que había que llegar aquí con fe y esperanza para encontrar y recibir caridad. Al ingresar al interior de este templo betlemita, nos encontramos con la bóveda del coro, la cual presenta su arco rebajado y muy elegantemente adornado con una franja de querubines y flores. A la izquierda, el ingreso a la capilla de Santa Bárbara, cuyo vano es enmarcado por una portada cubierta de rombos y coronada por una venera. Su puerta es de cedro de Nicaragua, muy finamente labrada y con balaustres. Esta capilla luce la cantería caravista, por haberse removido el estuco y pintura que, al igual que la iglesia, tenía sobre los muros y la ornamentación escultórica. El pequeño altar labrado en piedra posee un nicho central donde se encuentra Santa Bárbara portando su simbólica torre. En el nicho izquierdo, la imagen de San Sebastián el Romano y a la derecha, San Antonio de Padua. En las pechinas, cuatro ángeles tallados en piedra. En el muro de la derecha, un invalorable cuadro de Nuestra Señora de la Piedad, nombre que llevó el antiguo hospital. Se trata de una pintura singular por su calidad y antigüedad, con una inscripción a los pies de Nuestra Señora que reza: acabóse siendo mayordomo Francisco Martín Caballero y Fernando Caballero Cortés, año de 1642. Según indagaciones de Monseñor Dagmer Bellido, bien pudiera ser autor de esta pintura el maestro Bernardo Jaramillo, sevillano activo por entonces en Ecuador y norte del Perú. Luego del arco rebajado del coro, encontramos dos portadas, una frente a otra. La de la izquierda, mucho más alta, con acceso al vestíbulo del camposanto. La de la derecha, que conduce al patio del hospital de hombres, de similar talla, pero más pequeña. El ingreso al camposanto se puede hacer desde el interior de la iglesia, por la puerta de la izquierda o por el portón existente en la calle Junín, el cual presenta dos espirales lisas del fuste de las columnas salomónicas que destacan en esta calle. La
La capilla del Camposanto, que actualmente se usa como auditorio y galería de arte, es un amplio ambiente cubierto por bóveda de cañón, con una original disposición de rombos decorativos sobre el muro del fondo. Al costado se encuentra una pequeña puerta que conduce al cementerio, ahora un jardín. Al interior de la iglesia, complementando la arquitectura, impresiona la gran cantidad de relieves de rombos tallados como diamantes que en hileras suben por las pilastras, voltean por los arcos fajones y luego corren a lo largo de los frisos combinándose con flores estilizadas y hojas de acanto. Los motivos vegetales adquieren mayor énfasis en las dos ventanas laterales bajo la gran cúpula. De trecho en trecho se pueden observar pequeños rostros alados de querubines, todos con caritas diferentes. En toda la franja que corre a lo alto de la iglesia, como también a lo largo de toda la bóveda, donde se alternan nuevamente con rombos. Sobre el primer arco toral a la derecha se halla el púlpito, adornado con pequeñas columnas salomónicas que hacen marco a oradores sagrados de la antigüedad: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena. A la espalda, relieves de la Virgen entre sus padres, San Joaquín y Santa Ana, todos tallados en madera. El Espíritu Santo pende bajo el tornavoz y la figura de Jesús corona el púlpito. Entre los arcos torales y la gran cornisa que sirve de base a la cúpula, talladas en la piedra en las pechinas, encontramos las esculturas de marcada tendencia indígena de los evangelistas con sus respectivos símbolos: San Juan con el águila, San Mateo con el ángel, San Marcos con el león y San Lucas con el toro. Hacia arriba nos encontramos con lo más bello de esta iglesia: la cúpula. En el gran anillo que sostiene la media naranja están representados, entre las ventanas, símbolos alusivos a la Virgen María, cada uno con una leyenda en latín: espejo de justicia, torre de marfil, huerto cerrado, entre otras. A partir de una cenefa tallada, arranca la concavidad de la cúpula con 8 ángeles en alto relieve, que a manera de atlantes sostienen una alegoría de la esfera celeste poblada de estrellas y querubines. La cúpula simboliza la unidad de la iglesia, con sus planos divino y humano. Al ras del suelo están los fieles que componen la iglesia. En los muros, a uno y otro lado, se encuentran los santos en sus altares. En las pechinas, donde inicia la cúpula, tenemos las esculturas de los 4 apóstoles, pilares del Evangelio. En la esfera celeste, alusiones a la Virgen, los ángeles y constelaciones de floridas estrellas, culminando en el infinito, morada de Dios, omnipresente y omnipotente. En el altar mayor, a la izquierda del retablo, otra invalorable y antigua pintura que representa a Jesús ante los jueces. Al fondo, el retablo mayor, el cual, según el sacerdote claretiano Antonio San Cristóbal, nos dice que no representa una escuela retablista autónoma, ya que parece haber procedido de algún taller asentado en esta ciudad andina, siendo muy similar a los de las iglesias de San Francisco y La Recoleta. Al centro, en el primer cuerpo de este retablo, está el ostentorio de puertas convexas, decorado con motivos vegetales enlazados y columnas salomónicas a los costados, de muy puro sabor barroco,
tratándose evidentemente de una parte del retablo original que fuera labrado en Quito y luego trasladado y ensamblado en esta iglesia, pero que en un incendio el fuego destruyó hacia fines del siglo XVIII. En las entrecalles laterales, todas las columnas se asientan sobre pedestales rectangulares y sustentan en lo alto un cubo de entablamento con volumen similar al de los pedestales. Las hornacinas de los dos cuerpos no ocupan proporcionalmente toda la altura de las entrecalles laterales, ya que comienzan al mismo nivel de las columnas, pero dejan libre entre la curvatura del vano y los entablamentos un alto espacio plano que se rellena con ornamentación superficial. En cambio, la calle central queda indivisa en toda su altura, ya que no tiene entablamentos que la subdividan. Entre las imágenes que ocupan el altar mayor, resaltan las del Arcángel San Gabriel, la Sagrada Familia y un hermoso Cristo crucificado. A la derecha del altar mayor se encuentra la sacristía, formando ángulo recto con la nave de la iglesia, un ambiente de arquitectura muy sobria con bóveda de cañón, destacando la armoniosa portada de ingreso, la cual retoma prestancia heráldica, al transformar su segundo pequeño cuerpecillo en una composición escultórica rectangular situada entre los roleos decorativos, sobre el que descansa el escudo de la orden betlemita que sostienen unos ángeles recostados en los brazos curvos del frontón. El vano abocinado de la puerta se cierra con la gran venera frontal como elemento de transición entre el arco de medio punto y el marco rectangular interior donde está colocada la puerta. La iglesia de Belén ha sido edificada y tallada en piedra por pobladores cajamarquinos, representando un símbolo de fe, esperanza y caridad para nuestro pueblo, ya que la misma constituyó el lugar místico y de oración de los dos hospitales, el de hombres y el de mujeres, que se construyeron a ambos lados de esta y que estuvieron al servicio de la salud de muchas generaciones de cajamarquinos durante más de 300 años, con un ferviente apostolado de la orden betlemita. Hospital Hombres. Saliendo de la iglesia a la derecha, nos encontramos con el patio del Hospital de Hombres, el cual presenta una pileta labrada en piedra que data del siglo XVIII y ocupa la parte central de este. De aquí se puede contemplar la imponente estructura de la iglesia, observándose una arquería desde la que se elevan contrafuertes adosados al muro. También se puede apreciar la escalera labrada en piedra que conduce al coro de la iglesia y a la parte alta de la bóveda y cúpula. Desde este patio se puede contemplar esta monumental obra realizada en piedra hace más de 300 años. El ingreso al Hospital de Hombres presenta una hermosa portada formada por bloques cuadrados recortados en diamantes, presentando al centro una ventana oblonga con una cornisa curva y en lo alto sobresale una cruz en espiral. Al ingresar a este recinto, nos encontramos con una edificación cubierta con bóveda de cañón. Su planta forma una cruz latina, cuyo crucero corona una bóveda con linterna, donde penetra la luz por las altas ventanas laterales que se abren bajo las lunetas.
En este recinto existen dos hileras de covachas que constituyen pequeños habitáculos construidos en los anchos muros laterales. En ellos, sobre una tarima de madera, soportada por los muretes, se albergaba a los enfermos que eran cuidados y tratados por los religiosos betlemitas. Un pequeño nicho para el candil nos indica la posición de la cabecera. Las covachas estaban dispuestas de manera que los enfermos pudiesen ver al sacerdote celebrar la Santa Misa en el altar del fondo. El altar de este recinto, labrado en piedra y pintado en la cabecera de la cruz latina, presenta dos hornacinas. En una de ellas se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Piedad. Los arcos del crucero forman pechinas en las que vemos cuatro ángeles, cada uno con cuatro alas, dos de ellas plegadas hacia adelante en actitud de espera, del espíritu escapado con el último aliento de los moribundos, quienes, a medida que se agravaban, iban siendo ubicados en las covachas de los brazos de la cruz. Aquellos pacientes que llegaban a este lugar estaban irremediablemente desahuciados. Ingresando a la enfermería, hacia la derecha, están los ambientes dedicados a la cocina, panadería y despensa de este antiguo hospital cajamarquino. Hospital Mujeres. Desde la calle Belén, a través de una escalinata, llegamos a la portada de acceso al Hospital de Mujeres, el cual presenta una exuberante ornamentación a base de flores, pámpanos, racimos, pájaros y ángeles que cubren la estructura tallada de esta portada. También dos columnas salomónicas flanquean el vano de la puerta. Sobre la portada vemos una talla referente a la fecha de la edificación y dos cariátides de cuatro senos que limitan el frontón donde nuevamente aparece el escudo de la orden. Las cariátides, de cuatro senos cada una, simbolizarían la fecundidad femenina, ya que en el nicho que corona la espadaña nos encontramos con una escultura alusiva a la maternidad. El ingreso es directo a un patio empedrado con laja azul y cantos rodados, muy típico de esta ciudad de San Antonio de Cajamarca, el cual permite el ingreso a la enfermería de mujeres, una gran sala cubierta con bóveda de cañón, con arcos fajones y con una hermosa cornisa. Al igual que el hospital de hombres, existen las covachas con la tarima sobre los muretes para albergar a las enfermas o a las madres a punto de dar a luz. La diferencia es que sobre algunas covachas aún quedan vestigios de pinturas al temple, entre las que podemos reconocer a Santa Bárbara, Santa Gertrudis y Santa Apolonia, identificadas por los símbolos que portan. Al fondo, un gran altar labrado en piedra, del cual quedan algunos nichos alrededor de la enorme perforación que a modo de ventana posee el muro. Paralela a esta sala, a la izquierda, se alinean otros ambientes como el de la cocina y un pequeño claustro muy bello con arcos rebajados, desde donde se puede tener acceso a la capilla vieja. Esta es una nave semisubterránea que se incrusta en la montaña, en cuya roca viva podemos apreciar cómo se ha formado un nacimiento o belén natural en lugar de altar mayor. En
En las edificaciones de los hospitales del conjunto monumental de Belén, de haberse conservado la ornamentación arquitectónica y pictórica, tendríamos ahora una muestra extraordinaria de arquitectura barroca hospitalaria. Sin embargo, a pesar de todo, la iglesia Belén, inconclusa hasta la fecha, y ambos hospitales son una joya invalorable de arquitectura barroca que durante mucho tiempo hemos contemplado los cajamarquinos, quienes tenemos el deber de concluir y restaurar, no solo como muestra de reconocimiento a quienes la concibieron y construyeron, sino también por lo que representó en la vida de los cajamarquinos, constituyendo un símbolo de orgullo para nuestra tierra.